Señor. La semana pasada, pues no nos reunimos todos por asunto de las elecciones. Hoy estamos aquí y esperamos que siempre sea así. ¿Cuántas personas nos están visitando hoy? Siempre nos alegra recibir visitas. Por acá hay alguien que nos visita, puede levantar su mano. Bienvenida a esa dama, alguien más. Bienvenido a ese caballero, alguien más. Y por allá alguien nos visita, bienvenido a ese caballero, bienvenido también. Y gracias a Dios por esas personas que nos están visitando. ¿Y cómo expresamos nuestro gozo? Eso es. Gloria a Dios. Amén. Ahora sí, estemos atentos a lo que el Señor quiere enseñarnos. En la Epístola a los Efesios, capítulo 5, versículos 26 y 27. Quizás vamos a agregarle el versículo 25, cuando el Señor habla de la iglesia, comparando con el matrimonio, el trato entre esposos y esposas. Efesios 5, 25, dice la palabra del Señor. Efesios 5, 25. Ya podemos leer, ¿verdad? Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y por amor a la iglesia se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Qué clase de iglesia? Una iglesia gloriosa. A ver, repitan, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese sin santa y sin mancha. Amén. Así el Señor quiere que sea su iglesia, gloriosa, santa, sin mancha ni arruga. Nuestro tema para hoy es: no contamines a tu iglesia. A ver, repitan conmigo: no contamines a tu iglesia. Dios desea que su iglesia sea santa, sin mancha ni arruga, como también fue el deseo de Dios para Israel, según el Antiguo Testamento. A Israel el Señor le dijo: tú eres nación santa, pueblo escogido, mi especial tesoro, entre todas las naciones, el mejor pueblo. Con ese propósito les dijo: yo les saqué de Egipto, les separé de Egipto para que ustedes sean santos. Y siempre les repitió eso. Lo mismo también hizo con la iglesia. La iglesia somos todos los creyentes. No es el edificio, sino todos los creyentes. El Señor dice de su iglesia que es el pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio, es el pueblo de su especial aprecio, y lo ve como una novia bien vestida, de ropa limpia, resplandeciente. Sin embargo, y quiero que presten atención, Israel se corrompió y se contaminó una y otra vez. Ese pueblo escogido, esa nación santa, ese especial tesoro, se corrompió y se contaminó una y otra vez.
Igual ocurre con la iglesia en todos los tiempos, porque todavía está en este mundo donde hay pecado, donde hay prácticas mundanas. No porque sea necesario que sea así. El problema es el descuido de muchos de nosotros, la negligencia en guardar la santidad y la belleza moral que el Señor nos ha dado. La palabra contaminación tiene también el sentido de corrupción. Las instituciones se corrompen. También tiene el sentido de ensuciarse y mancharse. Las familias se ensucian, las instituciones se corrompen, se ensucian, se dañan. Y la iglesia está en ese peligro permanente. Ahora, ¿con qué cosas se contaminó Israel? ¿Y cómo se contamina la iglesia? Así que vamos a prestar atención ahora a lo que el Señor nos dice. Si el Señor quiere que la iglesia sea santa, sea gloriosa, sin mancha ni arruga, ¿cómo es que puede contaminarse? Vamos a ver el caso de Israel primero. Israel en el Antiguo Testamento se contagió básicamente con tres prácticas paganas. Ese pueblo especial, esa nación santa, se corrompió, se contaminó con tres pecados o tres prácticas paganas. ¿Están escuchando? La primera práctica, la idolatría. Con la idolatría, Levítico 21 al 3 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás así mismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre, ofreciendo a sus hijos en sacrificio a Moloc, ídolo. Era un ídolo, Moloc era un ídolo abominable, sucio, de los sidonios. Israel contaminó al pueblo andando en las prácticas de las naciones paganas. Levítico 20:23 dice: y no andéis en las prácticas de las naciones. Digan conmigo: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas abominables y los tuve en abominación. Contaminándose con los ídolos de Egipto, Ezequiel 27 dice: entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de mis ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, como diciendo: no se contaminen con los ídolos de Arequipa, no se contaminen con los ídolos de Lima, no se contaminen con los ídolos de Ayacucho, de Huancavelica. Yo soy Jehová vuestro Dios. No es ese ídolo, no es esa imagen. Yo soy Jehová vuestro Dios, dice la palabra. Pero también se contaminaron haciendo ídolos para sí mismas, para sus ciudades. Así contaminaron las ciudades. Ezequiel 22:3 dice: dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor: ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse, no solamente adorando ídolos, sino haciendo ídolos para ensuciarse, para contaminarse, contaminar a los pueblos, contaminar a las sociedades, a los seres humanos.
pero también llegaron hasta derramar sangre en honor a sus ídolos, derramamiento de sangre. En Ezequiel 36, 17 y 18 le dice al pueblo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Así que el primer pecado, la primera práctica que contaminó a Israel fue la idolatría. Segundo pecado, ¿están escuchando? ¿Están tomando nota? Segundo pecado, con el ocultismo. Acudiendo a consultar con los encantadores y adivinos. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Porque el único a quien deben consultar es a mí, Jehová, vuestro Dios. A nadie más. Amén. También por creer y actuar según las prescripciones de encantadores y adivinos. Levítico 26 dice: y la persona que atendiere a encantadores y adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la persona, contra tal persona, y la cortaré de entre su pueblo. El brujo me dijo que yo tomara esto. El brujo me dijo que yo no hiciera esto. El brujo me recetó, me recomendó hacer esto o aquello. La gente consultando con los brujos en vez de consultar con Dios para su presente, para su futuro, para su salud, para su familia, su trabajo, su negocio. ¿Están escuchando? Por practicar cualquier forma de ocultismo, adivinación, sortilegio con encantamientos, espiritismo, astrología, brujería, hechicería, quiromancia, necromancia y otras cosas semejantes. Levítico 20:27 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. La sentencia era la muerte. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Por qué? Porque la hechicería es obra satánica, es fabricación del diablo. El autor del ocultismo, por eso se llama ocultismo, hace en lo secreto, en cosas ocultas, es el diablo. Y por eso el que Señor le dijo a Israel que no se contaminara con el ocultismo. Tercer pecado con que se contaminó Israel son los pecados sexuales. ¿Están escuchando? Primer pecado, ¿recuerdan? Idolatría. Segundo pecado, el ocultismo. Tercer pecado, pecados sexuales. La fornicación y la prostitución, según Levítico 19:29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. El adulterio, otra práctica sexual, Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, castigados o condenados a pena de muerte. En Proverbios 6:32 dice: ¿por qué el adulterio tiene que ser castigado así? Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, contamina, corrompe, malogra la vida, malogra la mente, malogra los sentimientos, malogra la familia, malogra al pueblo, malogra la nación. El otro pecado, incesto,
Levítico 20, 11 y 12 dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Ahora, el incesto es el acto sexual entre parientes, parientes cercanos. El homosexualismo, según Levítico 20, 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y después, la zoofilia. La zoofilia significa acto sexual con animales. Levítico 18, 23 al 25 dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, es abominación, es corrupción. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visitaré su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Por eso es que sufren nuestros pueblos, sufren nuestras familias, sufren nuestras naciones, nuestras ciudades, porque mucha gente lo ha ensuciado, lo ha corrompido. Pero principalmente, en este caso, fue la exhortación, fue la advertencia, la enseñanza al pueblo de Israel. Entonces Israel se contaminó con tres prácticas paganas. Primero, ¿cuál es? La idolatría. Segundo, el ocultismo. Tercero, con pecados sexuales. No tengo tiempo para explayarme en todo esto. Ahora veamos la iglesia. En segundo lugar, la iglesia en el Nuevo Testamento, que somos ya nosotros. La iglesia comúnmente puede contaminarse con las siguientes prácticas paganas y mundanas. Igualmente, comienza con la idolatría. En 1 Corintios 10, 7 dice: no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y por estas cosas les acontecieron, o estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que diga que yo no voy a hacer, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Pero, por tanto, amados míos, dice, huid de la idolatría. Por estas cosas peligrosas, amados míos, queridos hermanos, hijos de Dios, huid de la idolatría. En los versículos 19 y 20 de 1 Corintios 10 dice: ¿qué digo, pues, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. Los que ofrecen sacrificios a los ídolos, los que ofrecen oraciones y rezos a los ídolos, los que presentan ofrendas en dinero a los ídolos, no lo presentan a los ídolos, porque el ídolo no tiene vida, no es nada, sino que están presentando todo eso a los demonios. Eso es lo que dice el Señor. Los cristianos pueden caer en dos formas de idolatría. Escuchen,
los evangélicos podemos caer en dos formas de idolatría. Primera, dando el primer lugar en su corazón a otros amantes antes que a Dios. ¿Quién debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón? Es Dios, decimos, ¿verdad? Pero en la práctica, mi trabajo ocupa el primer lugar, mi negocio ocupa el primer lugar, mis diversiones ocupan el primer lugar, mis artistas ocupan el primer lugar, mis ídolos deportivos ocupan el primer lugar, la selección peruana ocupa el primer lugar. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida, en tu corazón? Ese que ocupa el primer lugar en tu corazón es tu ídolo. Puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa. Yo amo a mi esposa, yo la quiero. Ahora mismo estoy viendo, no sé dónde está ella. Pero ella no puede ocupar el primer lugar en mi corazón. Porque si ella ocupara el primer lugar, ella sería mi ídolo. El Señor, el Dios eterno, tiene que ocupar el primer lugar. La segunda manera como los cristianos podemos caer en idolatría es participando en fiestas dedicadas a los ídolos. ¿Me están escuchando? Participando en fiestas dedicadas a los ídolos y comiendo comidas preparadas en honor a los ídolos. 1 Corintios 8, 7 y 9. Ahora en el mes morado, los turrones se convierten en algo místico, en algo religioso. ¿Y por qué no se puede comer turrones en enero, en febrero y otros meses? ¿Y no, por qué necesariamente en octubre? Porque piensan que el Señor de los milagros bendice los turrones y con eso también honramos al Señor de los milagros. Hay todavía hermanos que participan en fiestas ofrecidas a los ídolos. Están allí, comen allí de las comidas que preparan en honor a esos ídolos. Así que la idolatría contamina al pueblo, contamina a la iglesia. ¿Me están escuchando? Hace algunos años atrás yo estuve en Huanta y habían varios grupos de cantantes allí, evangélicos, que cantaban aparentemente con mucha devoción, con mucho ánimo, con danzas y todo. A veces nos falta discernimiento. Entonces yo le dije al pastor, qué bonitos conjuntos hay por esta zona. Y él no se alegró, sino que me dijo, pastor, hay una cosa aquí. Estos mismos que están cantando ahora aquí van a estar cantando en fiestas ofrecidas a los ídolos. Van a aparecer por allí también. Así que esa es la situación trágica de muchos cristianos, la realidad preocupante. Así que tenemos que nosotros huir de la idolatría totalmente, evitarlo. En segundo lugar, la iglesia se puede contaminar con pecados sexuales también, igualmente con la fornicación. Escuchen por favor esto, los padres, los consejeros. Dice, la fornicación cometida por un miembro de la iglesia está comparada con la levadura que fermenta toda la masa. Es decir, la iglesia es esa masa. En 1 Corintios 5, 6 dice el apóstol Pablo, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, y está hablando del pecado sexual. Ustedes deben saber que un poco de levadura, si un miembro nomás practica la fornicación en la iglesia, eso va a contaminar a toda la iglesia. Este pecado causó la muerte de 23.000 personas en el pueblo de Israel en un solo día, el pecado de fornicación. ¿Cuántos cristianos estarán muertos espiritualmente
y nosotros pasamos por alto todas esas cosas. Primera Corintios 10, 8 dice, ni forniquemos, eso es lo que dice para la iglesia, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 muertos. Pensamos que es un pecado sencillo, tolerable, podemos pasar por alto. Hermanos queridos, tenemos que actuar no de acuerdo al concepto nuestro, ni de la sociedad, ni de la familia. Si somos hijos de Dios, tenemos que actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando a los que están unidos sin casarse, viven sin casarse, están en fornicación, les enseñamos, les aconsejamos por la palabra del Señor, en vez de arreglar sus vidas, a veces se resienten, se sienten mal, dejan de asistir, quieren seguir viviendo en esa condición. Cuando la palabra del Señor dice, la fornicación es como la levadura que va a corromper a toda la masa. Escuchen esto, hermanos queridos. Y para evitar la contaminación y el perjuicio espiritual de muchos cristianos, el apóstol Pablo ordenó a los cristianos de Corinto, escuchen esto, no juntarse con los fornicarios ni comer con ellos. Tremendo. Primera Corintios 5, 9 al 11. Escuchen, por favor, todos. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. No les estoy diciendo que no se junten con los fornicarios inconversos o mundanos, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose evangélico, que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Es duro? ¿Es fuerte? Pero es así, porque contamina, ese pecado contamina. Contagia a la iglesia, corrompe, ensucia a la iglesia. No sé si están escuchando. No sé si están tomando nota. Ay, pobrecito, bueno, ya pasó, pues dejémoslo así nomás. Y a veces decimos, ¿y quiénes somos nosotros para juzgar? Nosotros no juzgamos. El que juzga es Dios. Y el que ordena es Dios para que cuidemos la iglesia. Hay que cuidar la iglesia de las contaminaciones. Por eso nuestro tema es, no contamines tu iglesia. ¿Está escuchando? El otro pecado sexual es el adulterio, así en la iglesia, el adulterio. Primera Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que chechan con varones, heredarán el reino de Dios. El adulterio está considerado entre los pecados que les privará a los que los practican entrar al reino de Dios. En Gálatas 5, 19, el adulterio encabeza la lista de las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todos estos términos hablan de pecados sexuales. En Gálatas 6, 8 menciona su efecto corruptor y contaminante. O sea que el adulterio corrompe y contamina. Entonces dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Es decir, el que comete adulterio está dando satisfacción a su carne, y el que siembra para su carne, de esa carne va a cosechar corrupción, se va a corromper su mente, se va a corromper su corazón, se va a corromper sus sentimientos. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla,
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios demanda que el lecho matrimonial debe ser sin mancilla. Esa palabra mancilla significa sin mancha. Digan, sin mancha, sin deshonra, sin violación al lecho matrimonial. Así que el lecho matrimonial debe ser sagrado, debe ser santo, debe ser puro. Pero el hombre y la mujer que comete adulterio está manchando, está contaminando, está corrompiendo el lecho matrimonial. El otro pecado sexual es el homosexualismo, igualmente en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. El homosexualismo aquí está descrito como los afeminados y los que se echan con varones o entre varones. Igualmente en el Nuevo Testamento, el incesto, otro pecado sexual, puede manchar a la iglesia. Eso es lo que pasó en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Un muchacho tiene o tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre, o con su mamá o con su madrastra. Entonces, el incesto es acto sexual entre parientes cercanos. Y eso puede pasar en una familia cristiana. Y a veces hasta no nos atrevemos a denunciar ese pecado. Lo guardamos, lo ocultamos. Y por eso la iglesia sufre. La iglesia padece esa contaminación. Pero también la iglesia puede contaminarse con las maldades del corazón que salen por la boca. Las maldades del corazón que salen por la boca. Los fariseos le criticaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos comen comida sin lavarse las manos? En otras palabras, estaban preocupando por la contaminación de las comidas, por no lavarse las manos. Esa era su tradición, su costumbre religiosa, no por higiene, sino por asunto religioso. Era un ritual que ellos practicaban. Y entonces el Señor, y voy a resumir lo que el Señor dijo, pero decía que lo que del hombre sale, no lo que entra en el hombre, sino lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres, escuchen, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades y el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No tanto lo que tú comes contamina, sino lo que sale de tu corazón por tu boca. Porque lo que tú comes allí se digiere y después pasa por la letrina y ahí se acabó. Pero lo que sale de tu corazón por tu boca, eso sí va a contaminar, va a corromper, va a dañar al hombre y también a los que escuchen o a los que son partícipes de lo que sale del corazón. Lo que sale por la boca, ¿qué es lo que sale por la boca de los hombres y de las mujeres? Los malos pensamientos, digan los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, el orgullo, la insensatez, todo esto sí contamina al hombre y contamina a los que se asocian con esas personas.
Así la iglesia puede contaminarse cuando hay cristianos que salen o sacan de su corazón estas cosas. Pero también la iglesia puede contaminarse con las raíces de amargura. ¿Están escuchando? Después les voy a tomar nota, un examen. La iglesia puede contaminarse con las raíces de amargura. En Hebreos 12:15 dice: mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, por esas raíces de amargura, muchos sean contaminados. Y está hablando a la iglesia, no está hablando a los inconversos. Dice: tengan mucho cuidado, miren bien por lo que ustedes van a tener en el corazón y cómo lo van a proyectar. Esta raíz de amargura, escuchen ahora, ¿pero qué es una raíz de amargura? Es algo que amarga, es algo que corrompe, es algo que hace daño. Esta raíz de amargura puede ser un enojo, vayan tomando nota, un enojo, un resentimiento, una defraudación, una envidia, un odio, una venganza, un mal deseo o una mala intención contra alguien guardado en el corazón. Estas cosas guardados en el corazón, sin arrepentimiento, sin confesión y sin abandonar, se convierten en raíces de amargura. Una persona con estas raíces puede contaminar a los demás, proyectando su amargura con palabras, hablando mal de otros, quejándose y sintiéndose víctima, pero también con acciones perversas. Cuando hay muchos cristianos en la iglesia que guardan en su corazón alguna raíz de amargura, la iglesia está contaminada, la iglesia está enferma. Personas resentidas que nunca sacan de su corazón ese resentimiento. Personas que tienen enojos, personas que andan mal unos con otros, tienen, digamos, enojo contra alguien, están peleadas y nunca arreglan esas cosas. Tienen raíces de amargura. Entonces la iglesia sufre la contaminación, porque esa persona va a ir de persona en persona hablando mal de alguien, hablando mal de esa persona con quien tiene enojo y amargura, y va a dañar y va a contaminar. ¿Qué más? ¿Qué más puede contagiar a la iglesia? La lengua. ¿Está escuchando? La lengua puede contaminar a la iglesia. Santiago 3:6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. A ver, ¿qué hace con la lengua mal usada? Diga: contamina todo el cuerpo humano y al cuerpo institucional que es la iglesia, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Efesios 4:29, por eso la advertencia, el consejo, la enseñanza: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, buena palabra, palabra decente, palabra dulce, palabra agradable, para la necesaria edificación, para que los que escuchen se sienten edificados, fortalecidos y animados, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de que caiga agradable a los oídos.
La lengua, dice Santiago, es un fuego que va a producir un gran incendio. Un mundo de maldad contamina todo el cuerpo, inflama todo el curso de la vida, y ella misma es inflamada por el infierno. Los pecados más comunes de la lengua son, escuchen, ¿cuáles son los pecados más comunes de la lengua? Primero, la murmuración. Primera Corintios 10:10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración es hablar en voz baja contra alguien. El término más común es el chisme, estar hablando y hablando de otras personas en voz baja o a espaldas. El pecado de la murmuración contagia a toda la iglesia. La maledicencia, hablar mal y decir mal de otros. Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El otro pecado de la lengua, la mentira, Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, los cristianos debemos desechar rotundamente toda mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, miembros del cuerpo de Cristo. El otro pecado de la lengua, las blasfemias. Judas, versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El otro pecado de la lengua, palabras obscenas, sucias, palabras corrompidas. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, palabra asquerosa, palabra sucia. El otro pecado de la lengua, la jactancia, Santiago 3:5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Otro pecado de la lengua, la maldición, Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta, Santiago 3:9. Con la lengua bendecimos a Dios y Padre, y con la misma lengua maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Romanos 3:13-14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, veneno de víbora. Su boca está llena de maldición y de amargura. Eso es lo que hay en el mundo. Hombres inconversos, cómo maldicen a su propia mujer, cómo maldicen a sus propios hijos, cómo maldicen a sus propios parientes. Tienen veneno de víbora debajo de sus labios, dice la palabra. Cuando la palabra dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, alude al efecto contaminante que tiene la lengua y al daño devastador que produce. ¿Cuánto daño hace la lengua no controlada y mal usada y usada en perjuicio de los demás? Finalmente, aunque aquí no voy a agotar, hemos dicho que la iglesia puede contaminarse primero con la idolatría, después con pecados sexuales. ¿Están escuchando? Con las maldades que salen del corazón de los hombres, que sale por la boca. La iglesia puede ser contaminada con raíces de amargura, también con la lengua mal usada, y finalmente la iglesia puede ser contaminada con las prácticas mundanas de muchos creyentes, con el mundo. La palabra del Señor habla del mundo no únicamente como la tierra, el planeta, la creación. El mundo es el sistema moral corruptor, infectante y contagioso que se practica normalmente
cuando uno es inconverso, no conoce a Dios, es decir, practicado por hombres pecadores, hombres y mujeres pecadores. La advertencia de Dios por eso es Santiago 1:27, escuchen esto. La religión verdadera sin mancha delante de Dios, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. No se trata de decir que yo tengo mi religión, soy católico, soy adventista, soy mormón, soy testigo, soy evangélico. De nada sirve eso si no se guarda sin mancha del mundo, si no se aparta de las prácticas mundanas. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, es que los que aman al mundo se vuelven adúlteros. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El que ama las prácticas mundanas, el que ama las cosas del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Primera de Juan, por eso, Primera de Juan 2:15-17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lean conmigo, digan conmigo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en esa persona o en ese creyente, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen ¿de quién? Del Padre. ¿Sino de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece eternamente, en otras palabras, permanece para la vida eterna. El mundo te va a engañar, el mundo te va a coger con sus trampas, y el mundo te va a defraudar, el mundo te va a matar. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que se aparta de las cosas mundanas, ese hombre y esa mujer permanecen para siempre. Cuando los cristianos o muchos cristianos practican las costumbres del mundo, contaminan a la iglesia está contaminada. El Señor Jesús es muy celoso de su iglesia. Es como un hombre que es celoso de su esposa. Si cualquier hombre está galanteando, va a reaccionar duro, porque el Señor dio su vida por la iglesia, la santificó, la purificó con su sangre y con su palabra. Dice, Él quiere presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa. El próximo domingo les hablaré de eso. ¿Qué es una iglesia gloriosa? Que no tuviese mancha ni arruga. Les hablaré cuáles son las arrugas de la iglesia, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiere así a su iglesia: decente, sana, gloriosa, hermosa, una iglesia bella moralmente. Por eso a cada uno de nosotros, mire, el Señor nos pide a cada uno de nosotros, escuche por favor, porque el título de este mensaje es: no contamines a tu iglesia. Eso quiere decir que a cada uno el Señor nos pide que hagamos lo siguiente: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, no permitas que tus vestiduras se manchen, manténlos blancos en todo tiempo. Eso está en Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, el poder del Señor, la presencia del Espíritu Santo sobre ti. Segundo, no participes en pecados ajenos. ¿Están escuchando? Consérvate puro. Si otros pecan, no hagas con ellos, no te asocies con ellos, no practiques con ellos. 1 Timoteo 5:22,
No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Si a mi derecha, si a mi izquierda alguien está haciendo cosas malas, siendo evangélico, dice personalmente, tú no lo hagas. No participes en pecados ajenos. Tercero, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la palabra que aprendes, que se te enseña. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuarto, el Señor nos pide esto. Huye también de las pasiones juveniles. 2 Timoteo 2:22. Las pasiones juveniles están relacionadas con el sexo y con los placeres mundanos. Luego dice, huid de la fornicación, huyan de la fornicación, aléjense de la fornicación, eviten la fornicación. 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Está dañando su propio cuerpo y está dañando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Otro consejo, otra demanda del Señor, no dejes que tu boca te haga pecar. No permitas que tu lengua te haga pecar. Tienes tú la capacidad de controlarte, de dominarte. Tienes que aprender a controlar tu lengua. No permitas que tu boca te haga pecar. Eclesiastés 5:6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Otro consejo, apártate de todo hermano que anda desordenadamente. Hoy, esto es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere que nosotros hagamos personalmente. Apártate de todo hermano que anda desordenadamente. 2 Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros, no según las enseñanzas que se les da de acuerdo a la palabra de Dios, sino esas personas que andan desordenadamente, andan según sus propios deseos, andan según sus pasiones, satisfaciendo las pasiones de su carne. Otro consejo, apártate de hombres corruptos de entendimiento. 1 Timoteo 6:5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, y que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Haciendo estas cosas, atendiendo estos consejos y estas enseñanzas de la palabra de Dios, actuando personalmente, tomando tu responsabilidad personal, cuidarás a tu iglesia, no contaminarás a tu iglesia. La iglesia, la hermosa, será no solo por su nombre, sino por la calidad de sus miembros, por el estado espiritual y moral de sus miembros, una iglesia verdaderamente hermosa. No hermosa ante los ojos de los hombres solamente, pero especialmente hermosa a los ojos del Señor. Una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Quieres ver días buenos en tu vida? ¿Cuántos de ustedes quieren ver días buenos, días felices, días prósperos en su vida? ¿Cuántos de ustedes? Todos deseamos cosas buenas, buena salud, buena familia, buenos hijos, buen negocio, buen trabajo. ¿Pero qué hay que hacer para ver esos días buenos, esos días bendecidos, esos días prósperos? ¿Qué hay que hacer? Dice Salmo 34:12-14. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien, no para ver el mal. Guarda tu lengua del mal. Digan gloria a Dios. Guarda tu lengua del mal
y tus labios de hablar engaño. No estés engañando fácilmente a cualquiera. Apártate del mal, digan, apártate del mal. Haz el bien, busca la paz y síguela. Amén. ¿Quieren ver días buenos? Jóvenes, ¿quieren ver días buenos? Señoritas, ¿quieren ver días buenos? Padres de familia, ¿quieren ver días buenos? Días bendecidos, días de prosperidad. ¿Cuál es la receta del Señor? Guarda tu lengua del mal, díganlo, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Síguela, busca la paz. No peleas, no contiendas, no rencillas, busca la paz y síguela todos los días de tu vida. Procura vivir de esa manera continuamente y entonces los días te van a ir bien. No solamente vas a vivir días largos, sino días largos para ver el bien y para ser bendecido por el Señor en todo lo que emprendas. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo la iglesia puede contaminarse rápidamente? A ver, primero, ¿cómo? Por la idolatría. Segundo, por los pecados sexuales. Tercero, por las maldades del corazón que salen por la boca. Cuarto, por las raíces de amargura. Quinto, por el mal uso de la lengua. Y sexto, por practicar las cosas del mundo. Puede contaminarse la iglesia. Al hacer estas cosas, tú puedes estar dañando y contagiando a tu iglesia. Por eso nos dice, hay tentaciones todos los días y ustedes no han sido tentados como esas tentaciones que son humanas a muchos en todas estas cosas. Pero poderoso es el Señor que no les dejará caer en esas tentaciones si ustedes se agarran de Él, si ustedes se mantienen firmes en Él. Antes, juntamente con la tentación, les dará la salida. Vendrá la tentación de practicar algunas fiestas mundanas y de idolatría. Vendrán tentaciones sexuales. Vendrán tentaciones de usar mal la lengua, de practicar las cosas del mundo. Vendrán tentaciones de una y otra manera. Es necesario agarrarse firmemente del Señor para no caer en esas tentaciones. Por eso es que el Señor en la oración del Padre Nuestro también nos enseñó, entre otras cosas, decir, no nos dejes caer en tentación, mas guárdanos del mal. ¿Cuántos de ustedes nunca son tentados para hacer algo incorrecto y algo pecaminoso? ¿Alguien puede decir, yo nunca soy tentado? ¿Cuántos de ustedes son tentados una y otra vez en muchas de estas cosas? Vamos a acudir al Señor en estos momentos. ¿Qué les parece? No solamente lamentarnos o solo escuchar, sino vamos a acudir al Señor, porque más tarde, mañana, se presentarán estas tentaciones. Pero con la presencia, con el poder y la ayuda del Señor, venceremos. Y siempre saldremos victoriosos. Pónganse de pie. Gloria a Jesús. ¿Saben que cuando el Señor Jesús hablaba estas palabras, su corazón estaba conmovido? Cuando los apóstoles enseñaban a la iglesia estas cosas, a veces lo decían con lágrimas. El evangelista Billy Graham decía, cuando hablemos del pecado y del infierno, no hablemos con una condena ni como una acusación. Hablemos con el corazón conmovido, porque no queremos que ninguno se pierda, así como el Señor no lo quiere. Que nuestro corazón esté invadido por el amor y la compasión del Señor.
pisamos esta tierra donde hay problemas, donde hay tentaciones y pecados. Permítanme decirles, yo les suplico en el nombre del Señor Jesús, por su salvación, por su bienestar espiritual y por el cuidado de esta iglesia, que todos participemos de acuerdo a la palabra que hemos escuchado ahora, que todos colaboremos en el cuidado de nuestra iglesia para que no se manche, para que no se contamine, para que no se ensucie. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a tomar esa decisión? Vengan, vénganse aquí adelante, vénganse. Vamos a orar al Señor. Usted personalmente, si otros no lo hacen, usted venga personalmente. Porque el Señor pide decisiones personales, no colectivas necesariamente, pero véngase. Si usted vino por primera vez, amigo y amiga, y está cansado de todo esto, está hastiado, ha sido dañado, ha sido afectado por todas estas cosas, véngase también, véngase adelante, vamos a clamar al Señor. Y allá atrás también vénganse, vamos a unirnos en oración. Avancen un poquito más, 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 más. Oh, gloria a Jesús. Es que la vida cristiana tiene que ser de decisiones, no solamente de escuchar una y otra vez y no hacer nada. Dice la palabra del Señor, por eso no solamente sean oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, porque el que es oidor solamente se engaña a sí mismo. Y si tú has caído en estos pecados, en estas prácticas, ahora mismo tu conciencia te dice que has caído, con mayor razón necesitas un remedio, necesitas venir al Señor para pedirle perdón, porque hay remedio en Jesucristo, hay perdón y salvación en Jesucristo. Decirle: Señor, yo he estado viviendo en estas cosas, yo he estado practicando una de estas cosas, o no sé, lo que usted ha escuchado, yo he caído en estas cosas, Señor, te he ofendido. Si tú le pides perdón, el Señor te perdonará. El Señor te limpiará con su sangre nuevamente. El Señor te levantará. El Señor te restaurará. Poderoso Dios de los cielos, amado Salvador, nos acercamos a tu presencia mirando no lo que otros hacen, sino mirando con nuestra conciencia, mirando nuestro corazón. Mira tu corazón, tu propio corazón. El Señor no nos autoriza a mirar el corazón de otros, la conciencia de otros, porque ni sabemos. El Señor nos pide que miremos nuestro propio corazón, nuestras propias actitudes, nuestra conducta personal. Gracias, amado Señor, por hablarnos. No solamente que entendemos, Señor, que tú quieres una iglesia gloriosa, una iglesia santa, sin mancha ni arruga, sino que tú quieres, Señor Jesús, que ninguno de nosotros contaminemos a tu iglesia, dañemos la dignidad y el honor de tu iglesia. Pero estamos en este mundo donde hay pecado, donde hay tentaciones, oh Dios, provocaciones, atracciones todos los días, en las calles, en los mercados, en los vehículos donde viajamos, en el centro de trabajo, en el centro de estudios, allí cuando nos juntamos con las personas de acuerdo a sus ideales y a sus costumbres mundanas.
somos, oh Dios, de alguna manera motivados o insinuados a pecar y a hacer lo que ellos hacen. Tu palabra dice: os escribí, os enseñé que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, fuere ladrón, fuere mentiroso, fuera borracho, fuere maldiciente, no se junten con ellos, ni coman con ellos, porque les van a contagiar, les van a envenenar. Oh Dios, Señor, santifícanos, perdónanos, oh Dios, perdona a tu iglesia, perdona a tus hijos, limpia y purifícanos. Oh, acudimos a ti, no como que jamás hubiésemos tropezado. Si no hemos caído en adulterio o en fornicación, pero a lo mejor guardamos raíces de amarguras en nuestro corazón. O quizás, Señor Jesús, usamos mal la lengua. ¿Cuántas veces habremos usado mal la lengua? O también, Señor Jesús, podemos amar al mundo, todavía practicar las cosas del mundo. O permitir que otros amantes ocupen el primer lugar en nuestro corazón y no el Señor, el Dios a quien amamos y servimos. Ten misericordia, oh Dios de los cielos. Mira tu iglesia, la hermosa, desde los pastores, Señor, desde los que predicamos y enseñamos. Levanta tus manos al cielo. Toma esta decisión delante del Señor. La gracia, la bondad del Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Pido la obra del Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en estos momentos. Señor Jesús, el Espíritu nos revele la verdadera condición de nuestro corazón y de nuestra relación contigo. No nuestras imaginaciones, no nuestras malicias, sino, Señor Jesús, tu Santo Espíritu, no los prejuicios, sino el Espíritu Santo, oh Dios. Damos lugar al Espíritu Santo en estos momentos. Permitimos que Él intervenga, oh Dios de los cielos. Dedicamos, Señor, a ti esta iglesia, la hermosa. Presentamos delante de ti esta iglesia, Jesús. Tú les dijiste a las iglesias de Asia, según Apocalipsis, capítulos 2 y 3, yo conozco tus obras, yo conozco cómo eres, y a cada iglesia y a cada predicador. Y tú conoces lo que realmente es la iglesia, la hermosa. La gente puede tener sus propias opiniones, sus propias ideas, sus malicias, sus prejuicios. Tú eres el que conoce exactamente cómo es la iglesia, la hermosa, y cuál es nuestra intención de los predicadores, de los pastores. Si estamos engañando, si estamos mintiendo, Señor, tú no nos justificarás nunca, Padre amado. Caeremos bajo tu juicio. Guárdanos, oh Padre bendito, líbranos, oh Dios. Ayuda a esas personas que han venido por primera vez a esta reunión, a ese hombre y a esa mujer que por desconocimiento, que por no tener tu presencia en su vida, ha usado mal sus sentimientos, sus apetitos, sus pasiones, ha usado mal su lengua, ha guardado en su corazón amarguras, envidias, malos deseos, malas intenciones de vengarse, de hacer daño a otros. Piedad, oh Dios, ten piedad, Dios Todopoderoso.
Quita esas raíces que pudren, Señor, esas raíces que dañan, oh Dios. Apártalo, Padre, por completo. Pero ayuda a cada uno a renunciar, a confesarte, a decirte: renuncio en estos momentos a esas raíces de amargura. Renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio el mal uso de las lenguas, oh Dios. Renuncio toda mentira, todo engaño, toda astucia. En el nombre de Jesús renuncio. Renuncio todo deseo de practicar las cosas del mundo, la idolatría. Rechazo en el nombre de Jesús. Me aparto ahora en el nombre de Jesús. Sana a los que están enfermos en su alma, en sus sentimientos. Sana, oh Dios de los cielos, a los que están enfermos en su cuerpo, en sus huesos, en sus tejidos, en sus nervios, en sus órganos internos. Sana, oh Dios de los cielos, sana a cada persona enferma. Quita la enfermedad, quita el mal. En el nombre de Jesús reprendo, Padre. Sana esa cabeza doliente, sana ese cuerpo infectado, sana, oh Dios, esas rodillas, esos huesos. Renueva, restaura en el nombre de Jesús. Ordeno la enfermedad, ordeno al dolor que salga de ese cuerpo, que sea quitado ahora mismo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levantando tus manos y tu cabeza arriba, dile: gracias, Jesús. Shama, kama, kama, jiksha, kan, ramanda. Gloria, 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 gloria. Dile: gracias, Jesús. Gracias, eres bueno. Tienes misericordia, tienes bondad y piedad. A pesar de que yo te fallé, Señor Jesús, a pesar de que yo cerré mis oídos muchas veces, a pesar de que, Señor, incliné mi corazón a cosas vanas, todavía en tu gracia me recibes. En tu gracia, Señor, me acoges. En tu gracia, oh Dios, me levantas, Padre bendito. Gracias a ti, Señor, todopoderoso, santo y glorioso. Bendice a los que están ahí en los asientos, Padre. Señor, allí hasta la parte de atrás, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de ellos. Que tu gracia y misericordia les alcance, oh Padre. Oh Dios, toca sus vidas, toca, toca sus corazones. Tómalos, oh Dios, para ti. Arráncalos de las cosas del mundo, Padre. Gracias a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora bajen sus manos. Voy a tener la bendición de orar por los que vienen por primera vez, y especialmente por los que por primera vez van a abrirle su corazón a Jesús. Darle la bienvenida a Jesús, recibir el perdón de Él, recibir la salvación de Él.